Hablemos de la madre del joven asesinado ayer en Jayalía, está pidiendo justicia. Su exnovia está acusada de matarlo a tiros. Tiene Romero con las reacciones. Gracias. La familia del joven asesinado declaró a América Noticias que él ya había sido víctima de violencia doméstica porque en varias ocasiones la novia lo había golpeado, pero que esta vez ella se presentó en la casa de la víctima después que él le había dicho que su relación había terminado. Momentos desgarradores se vivieron hoy en la Corte Criminal de Miami-Dade cuando la madre del joven asesinado imploró justicia por la muerte de su hijo. Karina Corbalán fue arrestada en un sector residencial de Hialeah donde vivía su exnovio Alex Sánchez. Testigos declararon que la arrestada de 23 años no huyó del lugar del crimen y después de disparar más de 12 veces mientras la víctima corría, le brindó los primeros auxilios. Esta tarde, la tía política de Alex declaró a America noticias que la arrestada le explicó a la madre de la víctima el por qué le había disparado. La señora Karina estaba tirada arriba de su hijo, le dijo, lo maté porque estaba dando un teléfono, un número de teléfono. Y ella dijo, quítate de arriba de mi hijo. Lo mataste, lo mataste, era una desgraciada. La orden de arresto señala que cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a la arrestada arrodillada al lado del cuerpo ensangrentado de la víctima que fue transportada al Jackson Memorial, donde fue declarado muerto. La joven fue acusada de asesinato en segundo grado y no expresó ninguna palabra mientras la madre de su exnovio, atacada en llanto, le pedía a la jueza que le impusieran el máximo castigo por lo ocurrido. Yo quiero estar involucrada en todo este proceso porque quiero que ella pague por todo lo que le hizo a mi familia. Varias veces eh, tenía un piñazo en un ojo, un morado. Ella, ella era una persona muy agresiva. Eso es una cosa que a uno le da mucho dolor porque uno es madre, uno es abuelo y, y uno sabe que vaya. Eso tiene que ser muy duro, muy duro para ellos. Vecinos de la arrestada, quien residía en una vivienda de Jayalía Gardens donde nadie abrió la puerta, declararon que vieron crecer a la joven, pero que nunca se imaginaron que ella pudiera terminar arrestada por un violento crimen. El incidente se reportó este lunes antes del mediodía en el sector de la 57 Calle y la 21 Avenida del Oeste de Jayalía. Y a la arrestada que posee un historial delictivo por agredir a un oficial y robo en menor cuantía, se le negó su derecho a fianza. Para América Noticias les informó Gina Romero.